La buena noticia a media sesión es que el IBEX 35 mantiene las ganancias destacadas de primera hora del 0,8%. En estos momentos están todas las bolsas del viejo continente esperando a ver qué es lo que hace el Banco Central Europeo. A partir de las 2 menos cuarto conoceremos la decisión sobre tipos de interés y a partir de las 2 y media las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi. Hoy CNBC publica un artículo titulado "El BCE compra tiempo con palabras" y básicamente dice que Mario Draghi continuará con su charla, pero no hará nada. Dentro del artículo, los expertos de ING señalan: "Pensamos que Draghi tratará una vez más de comprar tiempo con palabras y no con hechos". Pero también dentro del artículo hay algunos analistas que creen que finalmente se pondrá en marcha esa medida con la que tanto se ha especulado, el fin de la esterilización del programa SMP de compra de bonos. Dicen los expertos de Société Générale al respecto que ahora Mario Draghi no está preocupado en absoluto por la inflación y apuestan porque se anuncie esta medida en la reunión de hoy. En cualquier caso, no subestimen el poder ni de la palabra ni la labia de Mario Draghi, porque en la última reunión, recuerden, dejó la puerta abierta a la posibilidad de una QE, de una Quantitative Easing o programa de compra de activos por parte del Banco Central Europeo, y esto llevó al IBEX a máximos. Por lo tanto, vamos a ver con qué nos sorprende hoy el italiano.